Hola y bienvenido a un nuevo tutorial. En este video te voy a mostrar cómo crear los botones flotantes para Messenger, para YouTube, para WhatsApp, para que de esta forma cuando la persona entre a tu página vea los botones para poder contactarte desde allí. Para ello vamos a ingresar a nuestro embudo y vamos a ingresar a la página donde queremos agregar estos botones. Yo lo voy a agregar en mi página home. Digamos que tengo mi página web y en esta página web yo quiero agregar los botones flotantes para que de manera cuando se desplace hacia abajo la página o hacia arriba, estos botones queden fijos. Primero que debemos hacer es agregar un elemento que va a ser una caja, que es donde vamos a agregar todos estos botones. Entonces, para ello nos vamos donde dice cajas y agregamos una caja. Puede ser esta, puede ser cualquiera de las que te guste. En este caso voy a agregar esta y bueno, la agrego aquí, por ejemplo. Aquí la tengo agregada. Como tengo muchos elementos, como puedes ver, tengo todos los paneles pues bastante completos. Voy a agregar un nuevo panel y se va a agregar al final de la página. Entonces, esta caja la voy a mover hasta el último panel que está en blanco. Y esto de manera más fácil para poder trabajar en vez de tener que trabajar encima de elementos. Es un poco más complicado. Entonces, acá lo que vamos a hacer es agregar tres imágenes. Entonces, vamos a agregar elementos y vamos a buscar las imágenes. Y agrego mi primera imagen. Digamos que va a ser esta. Clono el elemento. Y luego clono hasta el siguiente elemento. Y ahí tengo mis tres imágenes, que son las que voy a utilizar para poder agregar YouTube, Messenger y WhatsApp en este caso. Puedes agregar todas las que tú quieras. Puedes agregar tres o cuatro, dependiendo de cuántas quieras agregar. Luego de eso, que tenemos las tres imágenes creadas, lo siguiente que vamos a hacer es reemplazar esas imágenes por iconos de las siguientes redes sociales. Yo te recomiendo entrar a flaticon.com, que es donde puedes conseguir muchos iconos gratis que puedes descargar, que puedes trabajar aquí en la plataforma. Por ejemplo, puedes buscar uno de WhatsApp. Aquí te van a aparecer muchos iconos que puedes descargar para colocar en tu página web. Yo en mi caso ya las descargué y los tengo ya subidos a la plataforma. Por lo cual, debo solamente cambiar estas imágenes por esos logos. Para ello simplemente selecciono una imagen, le doy a editar elemento, para asegurarme que estoy editando ese elemento, ya que arriba debe aparecerme como imagen. Entonces nos vamos a configuraciones generales, que es donde podemos cambiar la imagen. Y aquí cambiamos la imagen. Aquí yo tengo agregado, por ejemplo, el de YouTube. Aquí le doy a editar elemento, cambio la imagen, tengo el de Messenger. Elemento y voy a agregar el de WhatsApp, pero el de WhatsApp si sí lo tengo al final. Entonces voy a agregar este, por ejemplo, o cualquiera de los que tú ya hayas buscado en esa plataforma de Flutter. Y ya tengo mis tres elementos. Lo siguiente sería, pues, colocarles el tamaño que estás buscando. Yo te recomendaría trabajar con las reglas, porque la regla te permite colocar, por ejemplo, un ancho de la imagen. Puedas trabajar con ese ancho y ya sabes más o menos cuánta distancia hay aquí. Si aquí 300, si aquí 300, aquí 400, va de 50 en 50, creo, de 25 en 25. Y ya sabes cuánto mide esta imagen. Entonces vas a hacer lo mismo con este. Bueno, si aquí es 500, literalmente es una rayita. Entonces 500 sería una rayita y llega a rayita y media. Entonces sería más o menos como por aquí. Entonces ya sería el tamaño de la siguiente imagen. Ya con esto, pues, lo que hago es agrandarlo para poder colocar el tamaño de las imágenes. Pero bueno, puedes ver que incluso trabajando con las reglas, pues tienes que hacerlo pues como a ojo porque los iconos no todos tienen el mismo tamaño o la misma resolución. Entonces bueno, tratas de simular un poco ahí el tamaño de los iconos. Y lo mismo con el de WhatsApp. Entonces simularlo, colocarlo en el mismo tamaño. Ahora yo quiero vincular cada icono a mi WhatsApp, por ejemplo, a mi WhatsApp, a mi Messenger y a mi. Simplemente nos vamos acá donde dice establecer enlace y aquí pegamos esa URL en nuestro canal de YouTube. Y en este caso abrir en una misma pestaña. Para Messenger nos vamos a Facebook y copiamos nuestra fanpage y hacemos lo mismo, establecer enlace y colocamos aquí el URL de Facebook. Y para WhatsApp sí es un poco diferente, porque aquí sí podemos darle donde dice establecer enlace y aquí nos vamos donde dice teléfono. Luego aquí vamos a colocar sin máscara, porque aquí te piden máscaras de Brasil o de Estados Unidos. Yo lo voy a colocar sin máscara.
es que vas a colocar el código de tu país, por ejemplo, Colombia es más 57, más 58 Venezuela, vas a colocar más 52 tu número telefónico y vas a colocar que la acción va a ser que te contacten por WhatsApp. Puedes colocar llamada telefónica, ver un SMS o WhatsApp. Pero recuerda que estas dos es únicamente para la versión móvil, porque desde tu computadora no puedes llamar ni tampoco mandar mensajes. Entonces, básicamente estas dos son para la versión móvil y esta sí sirve para escritorio si tienes WhatsApp web. Entonces ahí tenemos el botón de WhatsApp. Entonces automáticamente el sistema va a transformar esta acción en un mensaje de WhatsApp para este número. Y le damos a seleccionar y ahí queda configurado. Ya tenemos configurados nuestros botones de WhatsApp y de las redes sociales. Lo siguiente que debemos hacer es, en este caso yo le voy a colocar transparente, para que la caja no tenga ese contorno de ese color. Entonces ya me voy a donde dice configuración de fondo y aquí le voy a colocar transparente. Y así no se nota que están dentro de una caja. En mi caso. Ahora lo siguiente es ver cómo los quiero colocar. Si yo los quiero colocar en horizontal o los quiero colocar en vertical, a dónde los quiero colocar. Por ejemplo, yo los voy a colocar algo así, separado. Y voy a arrastrarlo y lo voy a colocar, por ejemplo, aquí. Luego de colocar esa caja ahí, que es donde yo la quiero dejar fija, yo tengo que dejarle la acción o la animación de que se quede fijo en esa posición. Entonces yo tengo que darle donde dice pin. Y voy a pinearla en esa posición. Puedes usar las diferentes opciones que tienes aquí, que es pinearlos arriba, pinearlos a los laterales, abajo, en la esquina, pero yo en lo particular me gusta más trabajar en pin manual, porque así te deja colocarlo donde lo quieres, en la posición donde los deseas colocar. Ya puedes ver que funciona, que ya cuando subo y bajo ya están todas las imágenes vinculadas a las redes sociales y se queda fija cuando hago scroll. ¿Qué sucede? Esto en la versión, como aquí dice, en la versión móvil no funciona. Aquí te dice que solamente funciona. Te lo pone. Te pone que el stick o el pin element no es aplicado en la versión móvil porque no es soportado. Dice que diferentes resoluciones puede cambiar el manual y que estamos trabajando todavía para mejorar. El border pin solamente funciona o funciona correctamente en la versión publicada. O sea que lo que debemos hacer es guardar y publicar. ¿Qué sucede cuando alguien te contacte a tu página? Y este elemento está de manera pineado así. Y la página de él o es muy grande la pantalla, entonces se le va a ver aquí. Y si es muy pequeña, le va a aparecer así. Entonces por eso es que yo te recomiendo que cuando uses el pin manual, ¿cierto? Cuando uses el pin manual, puede variar la posición dependiendo de la resolución. En cambio, si usas la posición o usas el elemento en la esquina, por ejemplo, le doy clic y le doy Done, ves que lo pone en la esquina. Independientemente de la resolución, él siempre te lo va a colocar en una esquina. Lo que pasa es que, como te indicó, pues siempre va a trabajar mejor en la versión publicada. Entonces es mejor publicarla y ahí sí le puedes hacer zoom in o zoom out o entrar a diferentes páginas desde allí. Aquí lo que hacemos es simplemente, lo que hacemos es guardar los cambios. Publicamos para poder ver los cambios en la publicación o en la página real. Recuerda que si tienes un dominio conectado, puede que tarde un poco más la propagación. Pero allí con eso ya puedes ver aquí los iconos que están funcionando correctamente. Yo en este caso pues tengo el widget de chat, si lo puedes ver aquí en la esquina. Entonces yo lo que puedo hacer en la versión de editor, que no lo puedo mover, porque ves que tiene el pin element. Yo incluso quiero moverlo para acá, pero no me deja porque está pineado. Yo tengo que primero quitarle el pin y le doy donde dice remover. Ahí sí lo puedo mover para acá, en este caso, y dejarle como un breve espacio donde tengo el widget de chat. Entonces aquí lo muevo para acá. Y ahí donde está, sí le puedo dar mano al pin. Ahí guardo los cambios y ahí está publicado. Con esto ya concluimos el tutorial. Recuerda suscribirte a mi canal y darle like a este video. Cualquier duda o comentario, tienes la sección para ello y con gusto te podré atender.